cierre de convocatoria para la elección del presidente o presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que concluye sus actividades el próximo 14 de marzo de 2023, las personas y organismos civiles que integran la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual Chiapas se dirigieron a la opinión pública para comunicar su postura política ante la publicación que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado. Aseguraron que en la búsqueda de igualdad y acceso a la justicia con respecto a los derechos humanos de la población disidente sexual, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha demostrado lograr que la institución sea autónoma y empática en el acompañamiento. Aseguraron que nunca existió una postura cuando buscaron el acceso al matrimonio igualitario y ahora que se está formando el camino legal para acceder al cambio de identidad para las personas trans que viven en Chiapas. En estos últimos cuatro años aseguraron muchas de las organizaciones se han negado a firmar el convenio que calificaron como innecesario que promueve la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que solo culmina en un evento para escuchar discursos de su titular e invitados carentes del sentido común en la visión progresiva en derechos humanos. Apuntaron que en todos los rubros, por población, es necesario que sean identificados como grupos vulnerables o no. La generalidad de la problemática de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijeron, es clara y las malas praxis evidentes. Por lo que dijeron, urge tomar conciencia que desde la búsqueda de los derechos humanos en este país y la creación de estos institutos de defensoría, Chiapas es una de las entidades con más violaciones y pendientes históricos en la reparación del daño sistemático causado, por lo que es prioritario que ocupe la presidencia. De la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una persona preparada y sensible que ayude de eslabón clave para comenzar a rescatar la historia sanando las grandes heridas de los crímenes a la dignidad de todas las poblaciones que han sido afectadas. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega aunque se ha iniciado con el proceso de concesionamiento para taxis en Tuxtla Gutiérrez y que ayudará a meter orden en el sector, en la entidad seguirá la resistencia del gremio para no permitir que operen las unidades a través de la plataforma Uber debido a que no representa una sana competencia para el resto de las unidades, adelantó Jorge Omar Vázquez Martínez, presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas. El argumento a nivel local dijo, es que la reciente ley que se aprobó en de transporte indica que se puede trabajar bajo esa plataforma, solo que la persona haya sido beneficiada con alguna concesión, de lo contrario, no podrían circular. La molestia que tiene el gremio hacia este tipo de operaciones radica en que muchas personas que mueven sus unidades con estas plataformas no se dedican al transporte público o no atienden algunos pagos relacionados, dijo, con el tema de impuestos. Al final del día, comentó Vázquez Martínez, tienen que desembolsar recursos para varios conceptos hablando de quienes prestan el servicio de manera tradicional, situación que no ocurre en otros rubros. El contexto más reciente en torno a este tema se dio en Cancún debido a que se presentó un nuevo conflicto entre los operadores de los taxis tradicionales y quienes prestan el servicio a través de Uber por la disputa del pasaje. En Chiapas se han presentado también momentos similares incluso. Se han aplicado operativos institucionales para detener a las personas que prestan en el servicio a través de dicha plataforma. Ambos grupos se han manifestado en las calles de Tuxtla Gutiérrez para exigir respeto a sus derechos. El líder del sector mencionó también que en muchos casos es una realidad que existen taxis, hablando del servicio tradicional, que están en un mal estado o que no se ha invertido para modificarlos por otros que estén en mejores condiciones, pero dijo que con la actual regulación que hay en Chiapas, se prevé que un 40% de las unidades salgan de circulación debido a que son obsoletas y tendrán que renovarse. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. De acuerdo al calendario escolar 2022-2023, el proceso de preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo lectivo siguiente está considerado para los días hábiles entre el 1 y 15 de febrero. Próximos. Esto quiere decir que padres, madres de familia o tutores deben estar pendientes de las fechas para las prescripciones del ciclo escolar 2023-2024, según sea la escuela de su interés para su hijo o hija además de tener preparada la documentación necesaria. Al igual que en años anteriores, el proceso de preinscripción para preescolar, primaria y secundaria se llevará a cabo de acuerdo con la primera letra del primer apellido en todas las escuelas públicas, esto para evitar la saturación y la aglomeración. Con el fin de evitar malos entendidos, la SEP aclaró y recordó que a padres, madres y tutores y autoridades educativas que todos los trámites de preinscripción e inscripción para las escuelas públicas son gratuitos. A fin de contribuir a garantizar el derecho a la educación establecido en el artículo 3 de la Constitución Política, la Secretaría de Educación Pública convocó a madres, padres o tutores a realizar el proceso de preinscripción para sus hijos. Vale comentar que el actual ciclo escolar, según datos de la Secretaría de Educación en el Estado, están inscritos 293.021 alumnos de preescolar, 794.402 de primaria, 292.302 de secundaria, con un total de 14.012 maestros en preescolar, 32.839 en primaria y 16.163 en secundaria. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Para proporcionar un panorama más claro de la situación que prevalecerá en el país sobre la inflación y la política monetaria, el presidente en la capital de Chiapas de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco, Hugo Armando Porras Pérez, confirmó que el próximo 30 de enero realizarán una ponencia en la que se abordarán dichas temáticas para beneficio de toda la cadena productiva. La actividad, remarcó, se está realizando en coordinación con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Será justo el subgobernador del Banco de México el encargado de desarrollar esta ponencia en las instalaciones del auditorio Los Constituyentes de la Universidad Autónoma de Chiapas a las seis de la tarde. Borras Pérez resaltó que con la información que se proporcione, el empresariado de la Canaco tendrá datos de primera mano para saber qué decisiones tomar al momento de invertir o emprender nuevos proyectos económicos. Justo en esta presentación, señaló el líder del sector, también se concretará un acuerdo que quedará establecido en una firma de convenio para recabar información que permita concretar el indicador IMEF Chiapas y conocer las estadísticas económicas a nivel local. Local. El presidente de la Canaco en Tuxla Gutiérrez eh, señaló que todo este trabajo es una suma de esfuerzos entre el organismo empresarial y dicho instituto a través de los especialistas que están ayudando a brindar estos datos económicos en el territorio local. Por esa razón invitó al empresariado que forma parte de la Canaco para que asistan a la ponencia y conozcan más de cerca esta perspectiva económica que se tiene para México en este 2023. Quienes estén interesados en el registro pueden llamar al número 961-611-2500 con la extensión 108 para conocer más detalles sobre la asistencia. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Se realizó la firma de convenio por parte de autoridades de tres niveles de gobierno para que trabajen en conjunto y resuelvan los problemas de contaminación del río San Vicente. Esto en atención a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al respecto, el visitador de la Coordinación General de Seguimiento a Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la, de la Comisión, Gabriel Godínez Jiménez, destacó que es importante que tanto como la academia como los gobiernos atiendan este problema sustantivo que trasgrede los derechos de los seres humanos que habitan sobre esta cuenca. Destacó que debe haber ámbitos de responsabilidad, reconocimiento y esfuerzo. Hacia Así como convicción por el trabajo hacia los pobladores. Por, una por otra parte, el encargado del despacho de su Procuraduría Jurídica de la Profepa, Florizal Santiago Martínez, reconoció la importancia del sector educativo para sumar esfuerzos y contribuir a esta problemática de este cuerpo de agua. Dijo que es un inicio a las acciones bajo una coordinación de la Conagua y un programa integral que permitirá la vigilancia y el seguimiento. Y ellos serán los encargados de reportar los avances a la CNDH de forma consecutiva. En esta reunión participaron los presidentes de Simol, Comitán y Socoltenango, quienes asumieron el compromiso jurídico y moral con los habitantes de la zona. También participó el secretario de Identidad y Responsabilidad Universitaria de la UNACH, Oel García Estrada, quien dijo que la universidad está apoyando desde la academia, participando en la investigación y gestión con expertos de la universidad. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Estudios y organismos internacionales han reportado un incremento en la adicción a los videojuegos entre niños y adolescentes, posterior al confinamiento en el que estuvieron casi dos años por la pandemia, lo que genera problemas de resolución de conflictos y vulnerabilidad al estrés. La psicóloga infantil Leticia Pérez de la Cruz comentó que es importante mantenerse atentos al contexto familiar garantizar un ambiente sano para los niños y adolescentes se vale permitir el uso de un videojuego bajo un tiempo determinado supervisando siempre el contenido refirió que el prohibir algo a un menor de la edad que sea siempre le generará mayor curiosidad y en algún momento buscará acceder a ello como es el caso de un videojuego existe algo llamado tecno adicción lo que afecta a sus conductas por estimulación que les produce el uso del aparato, al grado de tener manifestaciones violentas o extremas si se les es arrebatado, pero no es generado por un videojuego en sí. En algunos casos, los videojuegos pueden ser un recurso para los menores para descargar las violencias y no llevarlas a la vida real. No obstante, es vital que los padres supervisen el tipo de contenido, ya que el nivel de realismo puede causar una fuerte impresión. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacon